Oración de alabanza para experimentar el amor de Dios. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rey amoroso, un día más ha llegado a su final, y antes de entregarme al descanso pleno, me pongo de rodillas para con humildad ofrecerte mi oración como lo mejor que tengo desde el fondo de mi ser. Quiero empezar esta noche dándote muchas gracias por cada cosa que realicé con tu bendición. Mi Señor, gracias por el día que me has concedido para poder vivir al máximo. Gracias también porque pude experimentar tu amor de tal manera que me ayudó a poder tener la fuerza necesaria para continuar hasta ahora, que me encuentro regocijado en tu presencia. Quisiera esta noche, mi Dios, poder darte gracias por los momentos que hoy me hicieron sonreír y por aquellos que me oprimieron un poco el corazón y me dieron muchas preocupaciones. Gracias porque pusiste personas en mi camino para poder hallarte y hacerme recordar cuán importante soy para ti. Muchas gracias porque me regalas un espacio donde puedo regresar sin la preocupación o el temor de quedarme en la calle solo y expuesto a muchos peligros, porque el hogar que tengo es justo lo necesario para compartir y llamarte a que habites en él, por cuidar a mi familia y hasta ahora mantenerlos con salud y cerca de mí. Hoy ha sido un día más de crecimiento y muchas enseñanzas. Todo ello lo recordaré con mucho cariño, mi Señor. Con todas las fuerzas que me quedan, elevo mi alabanza hacia ti, para que suba hacia tu altar divino como mi más sencilla oblación. Te pido que me tomes entre tus brazos y me rodees de misericordia para poder ser arrullado en tu santa presencia, para sentirme como si estuviera en el cielo y así alivies todo el cansancio que hoy cargo en mi cuerpo y en mi alma. Por favor, Señor bendito, cuida de mí y de las personas que más quiero esta noche. Padre glorioso, aparta todo mal y peligro que quiera arruinar este mágico momento que tenemos a tu lado. Permítenos dormir a gusto y con la seguridad de que estás sentado a los pies de nuestra cama, vigilándonos con ojos de amor y ternura. No puedo imaginar un segundo de mi vida sin ti, mi Dios. Gracias por amarme más allá de mi pecado, de mis defectos y de mis inseguridades. Todo lo que soy y lo que tengo te lo debo a ti. Te quiero mucho, Padre fiel. Buenas noches, Jesús. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Por eso, hermanos míos, a quienes tanto quiero y echo de menos, que son mi alegría y mi corona, sigan así, firmes en el Señor, amadísimos. Ruego a Evodia y también a Síntique que trabajen juntas en el Señor. Y a ti, Sísigo, te pido que las ayudes.
No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Sentí mucho gozo en el Señor al ver florecer en ustedes esa preocupación por mí. En realidad, pensaban en mí, solo que les faltaba una ocasión. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento. A estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en compartir mis pruebas. Filipenses, ustedes saben que en los principios de la evangelización, cuando me alejé de Macedonia, ninguna iglesia me abrió una cuenta de gastos e ingresos, excepto ustedes. Durante mi permanencia en Tesalónica, me mandaron dos veces todo lo que necesitaba. No es que yo busque regalos, más me interesa que la cuenta de ustedes vaya subiendo. Por el momento, tengo todo lo que necesito y más de lo que necesito. Tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes y que recibí como un sacrificio agradable a Dios y cuyo olor sube hasta Él. Mi Dios, a su vez, proveerá a todas sus necesidades según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. Gloria a Dios nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a los hermanos como a santos en Cristo Jesús. Los saludan los hermanos que están conmigo. Los saludan todos los hermanos de aquí, especialmente los del Palacio del César. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, sea con su espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora un Padre nuestro, un Ave María y la Salve. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video, dejes tu comentario, le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios.